Hola a todos, bienvenidos a su sección Bienestar para tu Cuerpo del magazine Boyacá Despierta. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se llaman sistemas metabólicos. Y yo sé que con el nombre mucha gente se asusta, pero esto es muy sencillo porque es la relación entre lo que nosotros comemos en nuestra dieta y lo que nosotros usamos para mantener el rendimiento físico en las actividades deportivas. Y entonces vamos a empezar hablando del ATP. Es una molécula que muchos escuchamos a lo largo de nuestra carrera y muchos escuchamos no solamente en la carrera, sino en el colegio actualmente, en biología, por ejemplo. Porque el ATP es esa molécula principal que nos ayuda a tener un rendimiento gracias a que está conformada por adenosín, trifosfato, tres moléculas de fosfato que al romperse producen energía. Y esta energía es transformada en, por ejemplo, contracción muscular o en energía de calor en el cuerpo humano. Entonces ese es el primer sistema energético que tiene nuestro cuerpo para mantener las intensidades del ejercicio. El problema de este sistema energético es que se consume rápido. El consumo de ATP va en menos de 10 segundos. Es decir, cuando yo empiezo a hacer, por ejemplo, flexiones de pecho, a los 10 segundos ya yo me habré gastado todo el ATP que tiene mi músculo dentro. Entonces tendré que depender de otros sistemas metabólicos. Otros sistemas metabólicos como, por ejemplo, el sistema metabólico no oxidativo o el glucolítico, también llamado antes. El sistema glucolítico toma esas moléculas de azúcar, esas moléculas de glucosa, y las rompe. Las rompe en múltiples pedazos para que éstas así puedan, a través de un proceso llamado glucólisis, producir ATP y que nuevamente ese ATP nos dé la energía para mantener las intensidades del ejercicio. ¿Cuál es el problema realmente de esta glucólisis? Que la glucólisis tiene productos de desecho. Produce CO2 de desecho y también produce como producto de desecho transitorio el ácido láctico, que se transforma a lactato, y el lactato se disocia en hidrogeniones. Unas moléculas, básicamente, para que todos me entiendan, que hace que tu pH dentro del músculo, que tu capacidad de hacer ejercicio, se disminuya. Entonces, como el pH se vuelve más ácido, te empieza a doler el músculo y no puedes mantener las intensidades del ejercicio. Eso es lo que causa una glucólisis prolongada. Y no solo eso, sino que las reservas de glucosa tampoco son infinitas. Las reservas de glucosa tienen cierto tiempo. Por ejemplo, nosotros podemos almacenar glucosa en el hígado, podemos almacenar glucosa en el músculo también, pero esta tiene un límite de caducidad y puede ir de 4 hasta 6 horas dependiendo de la persona y la superficie corporal que tenga para absorber estos alimentos. Por otro lado, tenemos nuestro tercer sistema metabólico, que es el sistema oxidativo. El sistema oxidativo, o el de los ácidos grasos, es el que nos permite tomar triglicéridos, romperlos en ácidos grasos y meterlos a un ciclo llamado ciclo de Krebs, o ciclo del ácido cítrico, o ciclo del ácido tricarboxílico, que tiene la capacidad de usar todas esas moléculas de ácido graso, romperlas en pedacitos y volverlo a acetil-CoA para que se transforme en ATP. Eso es todo lo que hacemos. Hacemos lipólisis, hacemos ciclo de Krebs y con la bomba de transporte de hidrogeniones volvemos todo a ATP. ¿Listo? ¿Cuál es el fundamento acá? Que cada vez que nosotros rompemos una molécula de grasas, las grasas nos dan en mayor cantidad ATP que una molécula de glucosa. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro cuerpo tiene la capacidad probablemente de poder mantener las intensidades del ejercicio durante un largo periodo de tiempo, porque nosotros tenemos bastante grasa acumulada en el cuerpo y porque la grasa produce mucho ATP. Entonces necesitaré menos grasa para producir mayor energía. ¿Dónde está el punto de todos los sistemas metabólicos? Es en la intensidad del ejercicio. Mientras más intenso sea el ejercicio que tú estás haciendo, vas a usar predominantemente ATP, fosfocreatina, que también es un derivado del ATP para que todos me lo entiendan el día de hoy, que funciona similar, y la glucólisis para mantener intensidades altas. ¿Cuál es el contra de esto? Que produce desechos. ¿Desechos como cuáles? El lactato y los hidrogeniones que impiden que tú puedas mantener esas intensidades del ejercicio. Pero ojo, si las intensidades del ejercicio son bajas o moderadas, usted va a usar como principal fuente de energía los ácidos grasos. Entonces usted puede mantener las intensidades del ejercicio por un largo periodo de tiempo. Es por esto que cuando usted pone a una persona a correr 100 metros planos, lo que predominantemente va a usar de fibras musculares y de sustratos energéticos va a ser ATP, fosfocreatina y glucosa. Porque son 100 metros planos, los va a correr muy rápido y en un corto periodo de tiempo. Entonces consume todo este sustrato energético, pero no llega a la fatiga extrema. ¿Por qué? Porque ya paró de hacer el ejercicio. Pero coloquen a esa persona que quiere hacer 100 metros planos a mantener esa corrida durante una media maratón, pues no lo va a lograr. En cambio, coloquen a un corredor de fondo, que son muy delgaditos, a trotar durante un largo periodo de tiempo a una intensidad moderada y verán que completa la maratón completa y todavía no se ha cansado, aunque sea redundante lo que acabamos de decir. Por lo tanto, les voy a dejar con mi compañero que les va a enseñar cómo activar todos esos sistemas energéticos mediante el ejercicio físico y adicionalmente a eso, para que consuman glucosa, creatina y consuman ácidos grasos de su cuerpo y puedan mantener una salud cardiovascular y metabólica. Ahí los dejo. Muy buenos días, muchas gracias, doctor Rafael. Y bueno, mucho gusto, bienvenidos al magazine de Boyacá Despierta, a los televidentes de Telesantiago. Mi nombre es Juan Rodríguez
vamos a hacer una actividad del día de hoy más cardiovascular, ¿listo? Respecto a lo que explicaba el doctor Rafael, igualmente voy a irles comentando un poco. Vamos a hacer un poco de movilidad, ya saben, a nivel general, ya que va a ser un full body. Entonces iniciamos. Ya días atrás habíamos grabado un video similar en el que se trataba del cardio HIIT o el cardio LIIT. Entonces digamos entrenamientos de alta frecuencia, intervalos de descanso bastante prolongados o también sin descanso y circuitos constantes, ¿no? Entonces la idea es que tengan en cuenta que pues digamos todos los ejercicios que hagamos anaeróbicos, ya sea en el gimnasio, pues nos van a colaborar bastante con el tema de la quema de grasa, principalmente de los ácidos grasos. Y ya entrenamientos o deportes o entrenamientos de cardio nos van a favorecer un montón, pues ya con el tema de gastar energía, en especialmente de los hidratos de carbono, y pues como base inicial, pues la creatina, ¿no? Movilizamos. Vamos a generar un entrenamiento, un poquito de los dos. Una buena movilidad. Movimiento de cadera. Al otro lado. Movemos un poco la pelvis. Buen movimiento. Perfecto. Movilizamos un poco el tronco. Apretamos el abdomen en este punto. Un poco más largo. Movilizamos un poquito los hombros hacia adelante, rotación suave. Hacia atrás. Movilizamos. Listo, vamos a calentar un poco acá. Vamos a hacer saltos laterales durante 2 minutos. Lo más rápido que podamos. Terminamos con una sentadilla al terminar el movimiento en el cono. Listo, terminados los 2 minutos de hacerlo de una manera rápida, venimos a ya vamos un poco más controlados. Manos atrás, elevamos, controlado el movimiento, elevamos, que la espalda no esté derecha en forma de palanca,
asesino, un poco curva. Apretamos el abdomen. Ocho, nueve, vamos a hacer 30, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Terminamos los 30. Pasamos de una vez a flexiones de pecho. Entonces, manos por fuera de la colchoneta. Nos ubicamos bien. Y flexiones. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Terminadas las 15, vamos acá a un banco y vamos a hacer igualmente 15 por cada pierna. Despacio. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11, 12, 13, 14 y 15. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Terminamos. Vamos a quedarnos caminando por acá. Suavemente, durante 2 minutos, retomamos aire, controlamos, no nos quedamos quietos. Si tenemos hidratación, nos hidratamos bastante bien, movilizamos. Después de los 2 minutos ya tendremos otra vez suficientemente energía y suficiente oxígeno para volver a retomar pues con nuestro circuito, ¿no? Entonces, les recuerdo, 2 minutos laterales de lado a lado a una muy buena velocidad. Terminamos 30 elevaciones de pierna para abdomen. Terminamos 15 flexiones de pecho. 15 peldaños por cada pierna en el banco y 2 minutos caminando. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo, 5 series, y eso va a ser más que suficiente pues para un día en el que queramos gastar un poquito de tejido adiposo, ya también sea de nuestra energía, carbohidratos, y que tengamos un buen resultado. ¿Listo? Entonces, muchachos, eso es todo por el día de hoy. Espero que tengan un excelente día, sigan conectados al magazine de Boyacá Despierta. Mi nombre es Juan Rodríguez y los estaré esperando en un próximo entrenamiento. Chao, chao.